Información de último minuto. Nos vamos de inmediato a Catia, Parroquia Sucre, acá en Caracas. Ha llegado la vicepresidenta ejecutiva de la República a entregar juguetes, obsequios. Ahí recibe las peticiones, las cartas, las solicitudes del pueblo, de las mujeres aguerridas de Caracas. Allí está el presidente Nicolás Maduro Moros acompañando al pueblo caraqueño, al pueblo venezolano en estas festividades decembrinas. Acabamos de disfrutar cómo más de 10.000 juguetes fueron entregados en el eje de la Cota 905, en la parroquia La Vega, la parroquia Santa Rosalía. Y a esta hora nos conectamos de inmediato a ver el calor del pueblo de Catia. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Amigos de Venezolana de Televisión, 1:57 minutos de la tarde. Establecemos este contacto desde Catia, en la parroquia Sucre, con la llegada de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, a este sector Federico Quirós, para la entrega de juguetes. En este sector, más de 1.260 juguetes serán entregados a los niños y niñas pertenecientes a 8 comunidades vinculadas a la base de Misiones, así como también 7 CLAP y un refugio, el refugio Posada y los CLAP Tierra para mis hijos Mariscal de Sucre, Alilies, Mesas Técnicas, Bolívar Soberano, Las Terrazas y Marcelino Mora. El recibimiento a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en compañía de la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, así como también la ministra para el Comercio Nacional, Delis Álvarez. Los gaiteros desde el MINPAL le dan la bienvenida con gaitas en esta oportunidad. Ya mandaba ese mensaje el presidente constitucional Nicolás Maduro a través de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, comentando un poco lo que es este ambiente de estas Navidades felices, el juguete a cada niño venezolano en cada hogar, con esa ilusión pues que supone el recibir un juguete en esta época de amor, de esperanza, de unión familiar. Y están los niños de Federico Quirós, de Catia, presentes, recibiendo a las autoridades y agradeciendo además este gesto del gobierno bolivariano. La vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Cota 905 daba a conocer que en medio de las más crueles agresiones en contra del pueblo venezolano, están acá las autoridades diciendo presente y también regalando esa felicidad a cada niño venezolano. Los gaiteros de MINPAL amenizan esta jornada a tan solo pocas horas para este 24 de diciembre, donde a pesar de la pandemia, de una pandemia que ha afectado al mundo, no se ha detenido acá en Venezuela cada uno de los planes en materia de atención social, de inclusión, de justicia, una revolución profundamente humanista al servicio de los más necesitados, al servicio de las comunidades. Las autoridades comparten con los más pequeños de la casa que ya están festejando esta época de Navidad. Vamos a escuchar un poco el ambiente. Cantando y la van llevando por Venezuela. Así, mira mi gaita, así es mi gaita, mira mi gaita. Vieja, vieja, tiene tanta. Triqui, 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 tran, triqui, triqui, trin, triqui, triqui, tran, pero bien sabroso y tradicional. ¡Epa! La cabra mota tiene tan, tan. ¡La gaita! ¡MINPAL!
presente. Muy bien. Los gaiteros bueno, en el MIMPAL, presentes en esa entrega de juguetes. 1.264 para los niños de la comunidad de Federico Quiroz en Catia, en la parroquia Sucre. Aquí está la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Seguros estamos de ese mensaje del presidente constitucional Nicolás Maduro, el jefe de Estado venezolano, que desde un principio pues ha llamado a celebrar estas Navidades felices en paz, como es el pueblo heroico y valiente que ha también salido al frente en esta agresión sin precedentes a la historia de Venezuela. Sin embargo, es un gobierno comprometido para que cada niño pueda celebrar con su juguete estas Navidades, estas sonrisas de cada uno de los más pequeños. Pero así como se está desarrollando esta actividad y se desarrolló más temprano en la Cota 905, ahora en esta oportunidad en Catia, en todo el territorio nacional, en cada uno de los estados, la llegue a cada niño venezolano. Nosotros, por supuesto, más adelante trataremos pues de conocer las impresiones de la vicepresidenta ejecutiva de la República en el acto en la Cota 905. Acotaba esa felicidad que están llevando al pueblo venezolano de la mano también de las autoridades en todo el territorio nacional. Estas jornadas pues que continuarán durante estos días, mañana también 24 de diciembre en todo el territorio nacional, un poco para seguir brindando esas sonrisas al pueblo venezolano, sin duda en una etapa bastante difícil en medio de una pandemia que azotó a la humanidad desde el año pasado y que continúa en la actualidad. Llamaba el presidente constitucional Nicolás Maduro a través de sus redes sociales, a través del Twitter, a vivir con alegría, en unión familiar, con solidaridad, compartir con la familia, pero también un llamado a la prevención y a muy atentos a lo que supone esta nueva variante del coronavirus, la Omicron. Ya Venezuela también ha tomado estas acciones necesarias para la prevención y es el llamado al pueblo venezolano a disfrutar en paz, a disfrutar en familia de esta época decembrina, pero también con las medidas de bioseguridad que supone también esta variante del coronavirus muy peligrosa en el mundo. Pero hay que también festejar la vida, festejar la alegría de nuestros niños venezolanos. Vamos con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, para conocer un poco lo que ha sido estas actividades, vicepresidentes. De temprano lo hemos visto en cada sector, en la Cota 905, ahora acá en Catia, el mensaje que da el presidente Nicolás Maduro. Bueno, venimos en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre de la primera combatiente Cilia Flores, a traer un regalo a nuestros niños y a nuestras niñas. En todo el país, más de 12 millones de juguetes fueron distribuidos a nivel nacional y hoy hemos venido con la alcaldesa de Caracas, la almirante en jefa, Carmen Meléndez, con Naúm Fernández. Hemos venido a darle un abrazo, un beso a nuestros niños y a nuestras niñas de Caracas. Fuimos a la Cota 905, estamos ahorita en Gramovén, pero el abrazo es extensivo para todos los niños y todas las niñas de Venezuela. El mensaje es a tener una feliz Navidad en familia, compartir con nuestros seres amados, nuestros seres queridos, nuestros amigos, con nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, pero cuidándonos mucho con el uso de la mascarilla. Ayer el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado muy especial a quienes no se han vacunado. El mejor regalo de Navidad que pueden darle al país es que se vacune. Es el regalo de Navidad que estamos pidiendo, vacunarse. Todos y todas a vacunarse, porque bueno, fueron detectados de una muestra significativa, fueron detectados 7 casos, los primeros 7 casos de Omicron en Venezuela. El llamado es a disfrutar esta fecha decembrina, pero con mucho cuidado, con mucha cautela y con mucha responsabilidad. Vicepresidenta, ¿cómo se puede explicar que en medio de estas agresiones permanentes contra Venezuela, el gobierno bolivariano continúa brindando ese respaldo a la población, también a los niños, en este momento tan bonito de esta época decembrina? La conclusión que usted saca, que no se ha detenido esta inversión social. En los momentos más duros que ha podido vivir nuestra república, de acecho económico, de agresión económica, de bloqueo salvaje contra nuestro país, que es contra toda la población, es un delito de lesa humanidad
como hemos remitido ese caso a la Corte Penal Internacional contra el gobierno de los Estados Unidos, en el peor momento el presidente Nicolás Maduro se ha alzado como un gigante de amor desde su alma, desde su corazón, para atender a nuestro pueblo, al que más lo necesite, pero en esta fecha navideña, sobre todo, lo más particular, el amor por los niños y las niñas de Venezuela. Ese ha sido el norte, yo lo digo, el rostro de nuestros niños, la sonrisa de nuestros niños, inspira al presidente Nicolás Maduro cada día en la protección, en ver cómo asistir, en ver cómo ayudar, y bueno, no podía faltar el regalo de Navidad, como todos los años, tú lo dices, en medio del bloqueo, bueno, en las peores circunstancias, siempre un regalo de aliento, de felicidad para los niños de la patria. ¿Cuál sería esa proyección para el año 2022, vicepresidenta? Hablaba el presidente de una recuperación en materia económica. Bueno, el presidente Nicolás Maduro en los próximos días dará información relevante al país. Ciertamente el año 2021 es el año donde empezamos a romper con situaciones de mucha complejidad económica, de avance en la prosperidad, en el crecimiento, de control de la inflación, como ustedes saben, y lo hemos informado al país. Llevamos ya, vamos para 4 meses con una inflación de un dígito, y eso se traduce en felicidad para nuestro pueblo. Eso se traduce en que los ingresos del pueblo trabajador, bueno, pueda rendir más. Y a través del sistema patria, el presidente ha dado una atención especial a nuestro pueblo trabajador. Nosotros tenemos la esperanza, con mucha certeza, de que el año 2022 tiene un mejor futuro para Venezuela, tiene mejor cara en la economía venezolana, y esa mejor cara en la economía venezolana debe traducirse en felicidad para el pueblo venezolano. Ya para finalizar, su mensaje para este 24 de diciembre para las familias venezolanas. Bueno, hablo desde mi corazón, la felicidad que significa poder reencontrarnos en un momento especial con nuestros familiares, darles un abrazo con mucho, mucho, mucho amor, y que siempre tengamos la precaución, siempre tengamos el cuidado por nuestra vida, la vida de los otros, y que podamos disfrutar en familia, donde los niños, una fecha muy especial para los niños y las niñas, y nosotros, bueno, desde ya deseamos una feliz Navidad para Venezuela, para todo nuestro pueblo. Es un pueblo heroico, es un pueblo valiente, es un pueblo digno, y es un pueblo que seguirá trazando su camino de independencia y autodeterminación, desde su realidad amorosa con la historia, pero también desde lo que somos, un pueblo alegre y un pueblo feliz. Así que feliz Navidad para todos. Son las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, acá en Gramoven, en Catia, deseando la felicidad del pueblo venezolano, la entrega de juguetes en todo el territorio nacional, como lo ha instruido el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Más de 12 millones de juguetes distribuidos en cada rincón del país, acá en Gramoven, en el sector Federico Quirós, en la base de Misiones, en la casita de Nicolás, 1.264 juguetes. Vamos a escuchar un poco el ambiente con los gaiteros de Mimpal. Yo soy amigo del que sincero y del que me vende el Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe un elosao. Elosao, elosao. La gaita cura los males a todo el que es agaitero y como yo el que es fullero. Es que todos los mimpales, la gaita cura los males a todo el que es agaitero y como yo el que es fullero. Es que todos los mimpales, que soy que se alegre con fullero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osado. Y guaki, guaki. A mí me da porque me gusta la guachatita. Yo tengo una para mí, todo el mundo ya voy colado. Que soy insumbiando un racao que tengo en ese de perrondero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osado. Que se vive la base de Misiones, la casita de Nicolás, en esta entrega de juguetes. Navidades felices 2021. Es la información, vamos a retornar el contacto contigo, Barry.